Primera pregunta que queríamos haceros es, ¿cuál fue vuestra primera experiencia con la teosofía? Es una pregunta algo difícil porque quizás en la panza de mi madre, porque yo nací en una familia teosófica, entonces mi experiencia con la teosofía fue de muy temprana. Creo que con 3 meses asistí al primer congreso, bueno, no me acuerdo, claro, pero ahí siempre estuve toda mi infancia. En contacto con la sociedad teosófica y todos los mayores eran mis tíos y mis tías. Entonces ahí la situación de familia teosófica siempre fue muy presente en mi infancia. Yo me volví miembro con 11 años y bueno, con 11 años era muy chiquita aún, ¿no? Pero empecé a frecuentar grupos de jóvenes, campamentos, de escuelas de verano, y fue una experiencia muy interesante porque yo tenía muchos amigos de mi edad, en la sociedad teosófica. Y solo ya con 30 años que empecé a estudiar yo misma y bueno. La primera charla mía fue con 17 años. Entonces ahí uno va involucrándose más y más y más y más. Claro. Qué bonito, la verdad. Además, conocer a personas que están interesadas en la teosofía desde que naces, ¿verdad? Tiene que dar una visión del mundo tan bonita y tan amplia de todas las cosas que se pueden hacer. Bueno, me gustaría ahora, si quisiese el señor Gabriel contestar a esta pregunta, ¿cuál fue tu primera experiencia con la teosofía? Bueno, yo encontré por primera vez la palabra teosofía cuando era un chico de colegio. En Colombia, la mayoría de la gente es católica. Entonces, y de acuerdo con los programas que había de estudio en esa época, la enseñanza de la enseñanza católica era obligatoria. En todas las clases, desde la primaria y los primeros años de bachillerato, existía la materia del catolicismo. Esa enseñanza se daba a través de un catecismo de un padre Gaspar Astete. Era en forma de preguntas y respuestas. Allí en esas preguntas y respuestas se mostraba que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. El que no fuera católica, el católico no podía presumir que podía ir a un cielo. Eso era un lavado cerebral, completamente un lavado cerebral. Eso quedó muy grabado. Eso en mi mente. Se formaron prejuicios. Yo aceptaba eso porque a un chico que le están diciendo eso, no va aceptando. Bueno, pasaron los años, me casé y tuve un hogar supremamente feliz durante 63 años. Porque las ideas con mi esposa las compartimos, aspecto de la teosofía. Nosotros, pues, no teníamos en los primeros años de matrimonio ninguna preocupación.
vivíamos, teníamos una vida muy ordenada, muy armónica, muy feliz, y no nos preocupábamos mucho por las cosas filosóficas ni demás. Pero pasaron algunos años, creo unos 7 u 8 años después de mi matrimonio, y murió el padre de mi esposo. Él era un artista, era pianista y era profesor de piano y de canto. Era una persona muy organizada. Y poco tiempo después de la muerte de él, se presentó un fenómeno en mi casa. Él era un señor muy ordenado en todas las cosas. Él se acostaba muy temprano, comía, cenaba muy temprano y también se despertaba todos los días a las 3 de la mañana, hacía gimnasia, leía y estudiaba, y a las 7 de la mañana él se sentaba al piano y empezaba siempre a tocar una sonata de Beethoven. Y después seguía con otros autores. Pasaron entonces algún tiempo después de la muerte de él, y como les decía, se presentó un fenómeno. A las 3 de la mañana, mi esposa sentía que el papá, ella no oía voces, era una voz interior que le decía que tenía que ir a tomar la clase de piano. Entonces, yo me levantaba con ella a las 3 de la mañana, íbamos al estudio, ella se sentaba al piano y sentía que él le daba instrucciones para tocar. Y a veces discutía un poco con él en relación con lo que estaban tratando. Pero un día, cuando ella se sentó al piano, ella era una aficionada, pero no era una profesional, una artista, ¿no? Empezó a tocar una sonata de Beethoven en una forma extraordinaria. Ella empezó a hacerlo, pero de pronto se asustó. Dijo, yo no soy la que estoy tocando. Es mi papá el que está tocando a través mío, ¿no? Entonces, el susto fue tremendo. No quiso seguir levantándose en la mañana y habló con una señora que era amiga de la familia de ella, una señora mayor, y le preguntó, mira, ¿qué será lo que está pasando aquí? Ella le dijo, mira, yo no sé qué será pasando, qué está pasando, pero te puedo presentar a una persona que puede dar la respuesta. Ella hizo una cita y fuimos a la casa de la persona que ella nos mandó, que era la cabeza de la sociedad teosófica en Colombia. Era don Walter Ballesteros. Entonces, él le hizo algunas explicaciones, ¿no? Le dijo, posiblemente, debido a la muerte de él, que era a causa de una diabetes supremamente larga, y le han dado muchas drogas para el dolor y para, ¿no?, para su tratamiento. Es posible que él
no se había dado cuenta de que está muerto. Entonces hay que ayudarle a que siga su camino. Bueno, se presentaron algunas dificultades, pero al fin salió del problema. Pero nos quedó la inquietud. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que tener una respuesta. Entonces, hablamos con don Walter Ballesteros y nos indicó que había unas reuniones de logia y que eran determinados días. ¿Qué es la teosofía? Porque lo que pensábamos de que era después de la muerte no era lo que nos habían contado. Él en la logia, entonces, él era muy didáctico, muy amable, muy cordial, siempre trataba de ayudar a todo el mundo de una forma extraordinaria. Y empezamos a ver las leyes de la naturaleza, ¿no? La reencarnación, la evolución, karma, etc. Eso fue fascinante para nosotros. Algo realmente que se nos abrió un mundo maravilloso y desde ese momento quedamos comprometidos con la sociedad teosófica. Hasta su muerte, mi esposa murió ya hace 7 años, ¿no? Ella fue una ferviente teósofa. Y yo, desde ese momento, y sigo ahora, a mis años, comprometido con la sociedad teosófica. Es un compromiso que no es solamente para esta vida, sino que, como todos ustedes, seguirán también comprometidos con esas ideas en un futuro, en vidas posteriores, porque eso continuará. Estoy muy feliz de saber que hay ese grupo de jóvenes entusiastas en el mundo. Eso es una cosa maravillosa para la sociedad teosófica. Los de mi generación cumplimos la tarea de la difusión. Después siguieron, están otros, como el caso de la hermana Isis Resende, tan comprometida y que hace una difusión excelente para el mundo. Y saber que está ya definido que el relevo se hará con jóvenes como ustedes que están tan profundamente comprometidos con estas ideas. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por compartir tan magnífica experiencia y vivencia acerca de cómo llegaste a la teosofía. Bueno, estamos en el camino y cada día es un paso y esperamos ser dignos de la tarea que nos toca, ¿verdad? Bueno, Quetzali, queremos preguntarte a ti ahora, ¿cuál ha sido tu primera experiencia con la teosofía? ¿Qué nos puedes contar? Pues igual, como hice desde que estaba pequeña, mis papás han estudiado la teosofía desde siempre, gracias a ellos he conocido. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba pequeña, ellos armaron un centro de estudio aquí en el Expo y yo siempre preguntaba el por qué, cómo lo estudiaban y qué era eso que tanto pronunciaban, que tanto leían. Y recuerdo también hojear siempre un libro en especial que se llama La Clave de la Teosofía y eso me abrió mucho la curiosidad. Entonces yo desde pequeña andaba necia y terca diciendo a mi mamá, y es que quiero estudiar eso, y es que ¿por qué no me dicen más? Y es que
Yo quiero saber qué es lo que leen, quiero saber qué es eso tan secreto que no me quieren decir. Y mi mamá me dijo que cuando tuviera la edad suficiente iba a poder saber o iba a poder estudiar lo que ellos estaban estudiando. Entonces, pues hasta ahora tengo la oportunidad de poder estar resolviendo poco a poco las pequeñas preguntas que me hacía de pequeña hacia ellos. Y pues esa ha sido mi experiencia debido a que pues estoy comenzando apenas y me siento feliz por fin poder estar conociendo todo este camino. Veo a personas que han transcurrido, han tenido un largo camino y me hace verme, me hace proyectarme así como de, wow, ¿qué tal si yo llego a esa edad con tanta sabiduría y por fin poder divulgar todo esto, poder ayudar a los demás con también ese tema? Y me hace sentir feliz también el hecho de poder compartir con los demás. Y pues hasta ahora es todo. Bueno, es todo y es mucho, porque bueno, eres muy joven y pese a todo, mira qué compromiso tan bonito, qué entusiasmo, qué ideal, es maravilloso. Muchas gracias, Quetzalli. Bueno, la segunda pregunta que tenemos, me gustaría comenzar con Isis. Bueno, es muy simple y a la vez es muy amplia y a la vez es muy compleja. ¿Cómo ha ayudado la teosofía en tu vida? Bien compleja. Bueno, como ya los he dicho, yo adquirí muy temprano una visión teosófica del mundo. Entonces, karma, reencarnación, evolución, era todo, bueno, como es la vida, ¿verdad? Una teosofía más bien descriptiva. Para mí, la idea de la reencarnación y del karma siempre fue mucho más lógica que el cielo y el infierno eterno. Bueno, y esas cosas, ¿no? Bueno, pero de hecho, una visión de mundo, otra visión de mundo, otra visión de mundo, al final no te hace tanta diferencia, ¿no? Y bueno, pero la vida pasa, ¿no? Y resulta que yo tuve algo como una depresión de adolescencia y de alguna manera, bueno, voy a tratar de contar resumidamente, ¿no? Una vez estaba muy triste y lloraba y de repente me di cuenta, bueno, pero yo sé que soy un espíritu que tiene un cuerpo y este cuerpo hace de mí lo que quiere. ¿Por qué? Porque yo no paro de llorar el cuerpo. ¿Por qué? ¿Quién manda aquí? ¿Quién da las órdenes acá? O fue una idea así tonta que se me hizo ver que había muchas dimensiones en mí y que algunas no obedecían a las otras. Y fue en ese momento que yo encontré la meditación. Y la meditación me trajo una calma, una tranquilidad que hasta este momento no conocía, especialmente porque estaba en un momento más bien depresivo, ¿no? Entonces, sí, pero la calma y la felicidad está acá. ¿Cómo es? Entonces, ahí más o menos me enteré que yo tenía el cuchillo y el queso en la mano para hacer lo que quisiera de mi vida. Y ahí fue cuando empezó a hacer la diferencia. Cuando yo me di cuenta que la teosofía no era simplemente una descripción del mundo. Es un conocimiento de las herramientas que uno tiene de autotransformarse, de hacer de su vida algo mejor. Entonces, bueno, con eso empecé a meditar, meditar, meditar. Nunca más paré de meditar. Hasta hoy estoy meditando.
Y ahí fui me involucrando más y más y más y más y más con la sociedad teosófica, con la comprensión de que, bueno, la gente necesita saber que existe una salida, que hay herramientas de autotransformación, que uno no necesita estar simplemente triste porque es así, listo. No, 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 no. Hay cómo trabajarse a uno mismo. Entonces, yo puedo decir en conclusión que la teosofía hizo toda la diferencia en mi vida. Pero no en el comienzo, porque como yo nací en este medio, era simplemente, bueno, como arroz y frijoles, como decimos nosotros, así, cosas de todos los días, ¿no? Fue justamente cuando yo vi que había problemas y que yo podía transformarlos con los instrumentos que la teosofía me daba, ahí sí, empecé a involucrarme más y más y más y más y más y más. Yo estoy jubilada hace 10 años y nunca trabajé tanto en mi vida, porque ahora estoy trabajando en la teosofía, en la sociedad teosófica, preparando charlas, preparando congresos, y una cosa, otra, otra, otra. Entonces ahí uno se involucra más. Entonces yo insisto que no es la teosofía descriptiva lo que hace diferencia en la vida, es aplicarla a sí mismo y ver los cambios. Porque la depresión se fue completamente y uno se va volviendo más equilibrada, más armónica, más tranquila, más estable. Todo esto es trabajo en uno mismo. Así es. Así es. Y sí, muchas gracias. Como muy bien has indicado, no es un conjunto de creencias, no es un conjunto de ideas, sino es, como también indica el título de este programa, vivencia. Ahora continuamos con el señor Gabriel. ¿Cómo le ha ayudado a usted la teosofía en su vida? Sí, muchísimo. Para mí, podría decir que hay antes de la teosofía y después de la teosofía. Aunque, como les decía anteriormente, tuve una vida muy armónica, muy feliz, antes de conocer la teosofía. El tener un conocimiento de las cosas, lo que es la evolución, cómo se va desarrollando nuestra naturaleza eterna, divina, nuestra mónada inmortal, cómo se va desarrollando y desenvolviendo en medio de las condiciones corrientes de la vida. Eso me fue fundamental. Porque la visión que tiene el mundo actualmente y desde siempre, pues, ha sido muy materialista. Es decir, la búsqueda del ser humano está en lo pasajero, en los años de vida que podamos tener, en el triunfar, el tener las cosas que de poder y todo lo que se ambiciona para ese mundo temporal. Estamos en ese mundo temporal. En ese mundo es la escuela. En esa escuela es que se desarrolla la mónada. Pero cuando tenemos la visión de lo eterno, de lo que no se destruye y que se está desenvolviendo a través de ese mundo temporal, entonces la visión cambia. No es que tenga uno que dejar las cosas del mundo. Hay que seguir en los trabajos corrientes. Pero la visión es distinta. Y eso cambia todo. Absolutamente lo cambia todo. Porque entonces
no solamente hay esa comprensión de lo que somos nosotros realmente, sino que comprendemos que lo que está pasando entre nosotros está pasando en todos los seres en el universo. Entonces comprendemos la situación de los demás y vemos entonces que ese entendimiento de las cosas nos permite servir y ayudar mejor a los que están en condiciones de sufrimiento, ya sea físico, pero más sufrimiento moral, sufrimientos en el campo psicológico, personas desadaptadas en el mundo, que sufren de estrés. ¿Cómo podemos, si nosotros estamos dentro de esas condiciones, ayudar a otros? La teosofía nos está mostrando que en nosotros debe haber esa paz, esa armonía para poder ayudar a otros. Si una persona se está ahogando y no sabemos nadar, nos ahogamos con él. Pero si es un buen nadador, está ayudando al que se está ahogando, ¿no? Creo entonces que eso para mí fue extraordinario. Una de las cosas que aprendí muchísimo con este conocimiento es que si lo necesitaba sin saberlo, porque cuando se me presentó fue ver algo que ya presentía que tenía que ser así. Pienso que hay muchas personas en el mundo que están en condiciones de recibir el mensaje y no hay quien se lo dé. Entonces la sociedad teosófica tiene la misión del mayor servicio que se puede hacer, que es llevar luz a las almas, transmitir ese mensaje que tal vez esas personas anhelaban pero no lo encontraban. Esa misión lo ha hecho la sociedad teosófica y seguirá haciéndola. Ahora estoy seguro, viéndolas a ustedes, que la generación de jóvenes seguirá dando ese mensaje al mundo. Claro que sí, porque hay cosas que simplemente, como muy bien ha indicado, van más allá de nosotros. Claro que sí. Quetzali, ¿cómo te ha ayudado a ti la teosofía? Me ha ayudado de una manera muy explícita, muy compleja, porque me ha ayudado a no centrarme en los estereotipos de la sociedad, ya que algunos son turbios, y también me ha ayudado a poder reflexionar ciertos momentos de la vida, porque uno piensa que solo por ser teósofo todo es alegría y felicidad en su vida, pero no, todos pasamos por momentos difíciles, por momentos adversos, y tanto con mamá, con papá, igual mi hermana, tengo una hermana pequeña que también conoce la teosofía, pero todos hemos pasado por un momento adverso, y la teosofía nos ha podido llevar a cabo esa solución con reflexión para poder salir a flote de ese problema. La teosofía también me ha ayudado a tener un buen manejo de mis emociones, porque ahorita estoy en la etapa en donde las emociones suben y bajan. De repente estoy feliz, de repente estoy triste, de repente estoy enojada. Y la teosofía me ha ayudado a poder controlar de una manera completa, de una manera correcta las emociones, para no poder lastimar a otros. Porque después, cuando estamos en una etapa, podemos llegar a lastimar a otros con esas palabras. Podemos estar enojados y gritarles o decirles de una manera brusca. Y pues eso es lo que me ha ayudado. También me ha ayudado a poder entender ciertas cosas. Como dices, a no solamente leer, a no solamente poder decir, bueno, ya me leí 20 libros,
Ahora falta entenderlo y aplicarlo. Y ahorita que hablan de uno mismo, me hizo recordar una frase que en griego es «Γνώσε τον εαυτό», en latín es «Gnosce te ipsum» y en español es «Conócete a ti mismo». Entonces, todo eso que leemos, todo eso que llegamos a estudiar, hay que aplicarlo a uno mismo para después enseñarle a otros cómo lo aplicamos y poder ayudarles en eso que tanto quieren llegar a encontrar. Exactamente, que sale como decía Gandhi, es el cambio que quieres ver en el mundo. Y esto nos lleva ya a nuestra tercera pregunta. Quizás puede ser la más difícil, quizás no, veremos a ver qué nos dicen nuestros entrevistados. Y comenzamos con Isis. ¿Qué papel crees que representa la teosofía en el momento actual del mundo? Bueno, el momento actual del mundo es un momento actual. La teosofía es eterna. Entonces ahí yo creo que los valores eternos siempre nos ayudan a lidiar con las situaciones actuales, sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la ciudad, del país, del mundo. Bueno, yo veo así que un rol muy importante de la sociedad teosófica es poner estas ideas teosóficas al alcance del ciudadano común, en la mentalidad colectiva de nuestra época, para que el que quiera pueda encontrarla. No se trata de convertir a nadie, no se trata de hacer la cabeza, como decimos, de imponer ideas, nuestras ideas son mejores que otras, no, 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 no. Dejar ahí, porque si uno ve el valor, lo trae para su propia vida. Una vez un muchacho hizo una crítica a la sociedad teosófica en Brasil, hasta cierto punto infundada, pero bueno, una crítica chistosa, que dijo que la sociedad teosófica había adquirido un CD, el CD de la invisibilidad. ¿Por qué? Porque hablamos solo para nosotros mismos y cerrados en nuestros grupos. Y yo creo que este es el desafío, el reto nuestro hoy. Poner la teosofía visible para el que quiera. En YouTube, bueno, donde sea, por en los medios sociales. Para el que quiera, diga, ah, esto tiene valor. Lo traigo para mí, lo traigo para mi vida. Como también habló nuestro querido hermano Gabriel Burgos. En un momento tenía una duda y fue a buscar a alguien. Alguien le dijo, trajo para su vida, ¿no? Y yo creo que hay muchos Gabriel Burgos en el mundo que necesitan saber que hay una teosofía, que hay valores eternos que pueden cambiar nuestra vida, que pueden hacer de nuestra vida algo mucho más significativo, mucho más feliz, mucho más armónico. Entonces, yo estoy especialmente en la idea de que tenemos que hacer difusión, difusión para que la gente vea, no para convertir a nadie. Y bueno, si vemos históricamente cómo era el mundo de Blavatsky y cómo es el mundo de hoy es muy malo, pero el mundo de Blavatsky era muy peor. Había esclavitud directa, el cristianismo se creía la única religión que llevaba al cielo.
y bueno, y todas las otras iban al infierno. Habían, bueno, las mujeres no tenían derecho a nada, no tenían derecho a voto, no tenían derecho a estudiar, no tenían. Entonces, si uno ve en 150 años cómo las ideas teosóficas han cambiado el mundo. Pero aún no está bueno, aún hay mucho que hacer, aún hay mucho que poner estas ideas ahí visibles para el que quiera. Entonces, es una labor lenta. La sociedad no se cambia así tan rápido y, bueno, pero uno tiene que plantar y dejar que la naturaleza haga su trabajo. No se puede abrir la cabeza de uno y decir, teosofía, entra, entra. No, no, no. Cada uno tiene que elegir por sí propio. Cada uno tiene que coger en su momento. Yo misma, como les dije, en un momento yo simplemente estaba en la sociedad teosófica. Después de ciertas experiencias, empecé a involucrarme más y más y más. Entonces, cosas diferentes me interesaron en diferentes momentos de mi vida. Y es así con todos, ¿no? Todos tienen un momento de captar mejor unas ideas que otras, de hacer el proceso más serio adentro de sí mismo. Pero también otro dicho, un queque de chocolate se hace con chocolate, ¿no? Entonces, no se puede esperar hacer un mundo mejor si uno no se cambia a sí mismo, ¿no? Entonces, es un proceso en que el cambio colectivo está directamente asociado al cambio individual también. Excelente, Isis. Gracias. Además, recordando, como decías, las ideas teosóficas, cómo han influido en el mundo desde 150 años, me gustaría recordar el primer objetivo de la sociedad teosófica para que a lo mejor los que no lo conocen, el primer objetivo de la sociedad teosófica es formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinciones de raza, credo, sexo, casta o color, que, como muy bien indicaba Isis, hace en la época de Blavatsky, estamos hablando de finales del siglo XIX, no era una cosa que era tan común o tan aceptada. Y ahora, continuando con el señor Burgos, ¿qué papel cree que representa la teosofía en el momento actual del mundo? En primer lugar, quiero decir que estoy plenamente de acuerdo con lo que ha presentado Isis. Lo comparto, ¿no? Todas esas ideas en relación con la difusión, llegar a la gente, es así. Los maestros de sabiduría, se nos dice, que vieron a fines del siglo XIX que el mundo ya estaba preparado para recibir ciertas enseñanzas que habían estado muy ocultas y presentaron esas ideas a través de la señora Blavatsky. Ella misma dice, no son ideas mías. Yo solamente soy la cinta que une las flores en un ramo. Total que la enseñanza teosófica es la que necesita el mundo. Los maestros son seres que van mucho más adelante que nosotros en el camino evolutivo. Y por lo tanto, nos han dejado esa tarea. Esa tarea la tenemos que hacer de la difusión nosotros, los seres humanos. Muchas veces dentro de la sociedad teosófica hay la preocupación del número de miembros.
en relación con la población del mundo somos muy pocos. Y ojalá haya más. Pero lo más importante no es eso, sino que el mensaje llegue a las almas para que cambien, para que haya una modificación en su manera de vivir, vivir de una manera más fraternal, de una manera más universal en ese sentido que nos debe llevar a la unidad. Me parece que eso es lo fundamental. Ese no es una cosa fácil, como decía Isis, ¿no? Puesto que la mayoría de las personas están todavía muy aferradas a las cosas del mundo. Pero la sociedad teosófica está abriendo un camino para ver las cosas de diferente manera. Se nos ha dicho que el pensamiento teosófico ha influido en los cambios que ha tenido la humanidad en los últimos décadas en el mundo. Por ejemplo, cuando la señora Blavatsky dio su mensaje, en Occidente no se conocían ciertas ideas como karma, como reencarnación. La evolución se veía desde el punto de vista solamente físico, pero no se veía la evolución también en aspectos sutiles del ser. Total que ha estado cumpliendo esa misión. Total que lo que nos importa es hacer la tarea, hacer la difusión. Y naturalmente para hacer esa difusión no solamente tenemos que tener conocimientos, porque los conocimientos pueden ser simplemente una forma de erudición, sino que estén grabados profundamente en nuestros corazones, que realmente sean una manera de vivir, porque lo que transmitiremos no serán solamente entonces palabras, sino sentimientos. Creo que se está cumpliendo eso, aunque haya tantas dificultades. Desde luego, Gabriel, muchas gracias. Y como muy bien indicas, hay otra forma de vivir. Quetzalli, por último lugar, ¿qué papel crees que representa la teosofía en el momento actual del mundo? El papel que creo que representa es la esperanza, es la reflexión, porque como dije anteriormente, en la vida de todos existe un momento adverso. Entonces aquí es donde juega, aquí es donde representa la esperanza, la reflexión, porque si nosotros podemos llegar a la conclusión, a la solución, para poder terminar con toda esta era llena de oscuridad. Porque hay una frase que me gusta que dice, los tiempos son como nosotros somos. Entonces aquí es donde juega nuestro papel de difundir la sociedad teosófica, de difundir la teosofía para poder llegar a limpiar lo más que se pueda la oscuridad y poder hacer entender a todas las personas que no solo es adversidad, no solo es un hueco lleno de tristeza, que también podemos salir a flote con respectivos momentos y con significados importantes, que es lo de la teosofía. Claro que sí, hay una luz que brilla más allá de toda oscuridad, ¿verdad? Y es tarea nuestra poder encontrarla allá donde esté. Muy bien, con estas preguntas y con todas las aportaciones de los entrevistados, concluimos esta entrevista.